Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas Hola, tardes, doctora, doctora. buenas tardes. Chicos, para todos los interesados en la actividad para recuperar, quiero decirles que va a estar disponible ahorita a partir de las 3:50 por el mismo canal de siempre, para que la hagamos justo terminando la clase. ¿Por qué? Porque quiero que pues le presten atención, la debida atención a todo esto, para que puedan realizar el desarrollo de la práctica, de la, perdón, del... Dime, doctor Héctor. Doctor, una pregunta. O sea, inmediatamente que se acabe la clase, procedemos a hacer la actividad en el campus. Sí. Así es, Lo que. la clase la vamos a terminar a las 1:45 para que ustedes tengan chance de abrir el campus, no sé qué, y prepararse para hacer la... Lo que pasa es que hablo por la mayoría de mis compañeros. A las 4 en punto tenemos parcial de salud familiar. Entonces, no sé si eso interferiría con algo. Listo, no hay ningún problema, entonces la terminamos la clase a las 1:40 y yo se los pongo a las 1:45, ¿les parece? Ok, doctora, ¿y eso qué tiempo tienes? Disculpe. 10 minutos. Ok, dale, doctora, muchas gracias. ¿Vale? Bueno, entonces les decía, esa actividad es de recuperación, la debe hacer única y exclusivamente la persona que quiera hacerla. No tiene que hacerla todo el mundo, no es obligatoria. El que no la quiera hacer, pues sencillamente no la hace y listo, no pasa nada. Si la hacen, cuenta. No es que la voy a hacer a ver si me va bien y si entonces, doctora, si me va bien, usted me la vale. No. Si usted la va a hacer, es porque está consciente de que estudió y de que entendió y todo el cuento y está dispuesto a ir a hacer el quiz. De hecho, es de recuperación porque miren que no se las estoy haciendo antes de la clase. Vamos a dar todos los tipsitos, todas las cosas para que ustedes tengan todas las posibilidades de resolverlo facilito. Y tener una nota que de pronto les ayude a mejorar un poco las notas que tienen previas. ¿Listo? Este tema del día de hoy es un tema importante porque son los métodos que tenemos para poder evaluar el bienestar fetal. Recuerde que cada vez que usted valora una materna, cada vez que usted recibe una materna en la urgencia, está recibiendo dos pacientes, la mamá y el bebé. La mamá ya usted sabe cómo evaluarla para saber si está bien, le toma la presión, le toma la temperatura, le mide la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el bebé usted no le puede hacer nada de eso, porque pues el bebé está allá adentro y usted no lo puede tocar. La manera para evaluar ese bienestar es con los métodos que vamos a hablar a continuación. Existen otros métodos además de estos, sí, pero son un poco más complejos, son un poco más avanzados de repente en el sentido de que va a ser más utilidad para el especialista que para el médico general. Entonces, por eso no lo trajimos a colación. El que más nos interesa es el del monitoreo fetal, debido a que ustedes lo van a tener a la mano en cualquier parte donde vayan, así sea un hospital muy pequeño, muy humilde, muy pobre, van a encontrar un monitor fetal donde ustedes van a poder hacer la valoración. De hecho, si usted en su lugar de trabajo no tiene un monitor fetal, no debería atender partos. Eso no debería estar apto para atender partos, porque pues, se puede llevar sorpresas bastante desagradables en el transcurso del trabajo de parto, si no se apoya en este tipo de estrategias. Entonces, vamos a empezar de una vez. Este es un temita complejito, es un temita, no es complejo, en realidad es chévere. Lo que pasa es que cuando uno lo estudia por primera vez, de repente es un poco más dispendioso para poder entenderlo. Entonces, por eso voy a permitir que ustedes, chicas, me digan en qué orden. ¿Quién quiere pasar primero y luego? No sé si mis compañeras quieran, yo puedo pasar primero, no sé. Ok, bueno, empieza, doctora.
Bueno, no sé si se escucha bien o se escucha el abanico para apagarlo para que no tenga No, se escucha interferencia. perfecto, no te preocupes. Listo. Bueno, entonces, como ya lo había comentado la doctora, el día de hoy pues vamos a hablar sobre estos métodos de vigilancia fetal y la importancia que va a tener estos. Entonces, primero que todo tenemos que tener en cuenta que estas pruebas de vigilancia fetal como tal las utilizamos pues para ver si hay pérdida del bienestar fetal, como su nombre lo indica. Y esta va a tener como un propósito vigilar que todo esté bien, o sea, va a evaluar como tal lo que es el crecimiento, la vitalidad del feto durante lo que va a ser el transcurso del embarazo. Eso es básicamente lo que se va a encargar el monitoreo fetal o la vigilancia del monitoreo fetal. Entonces, acá vamos a encontrar que existen tres métodos que más se utiliza para lo que es la vigilancia fetal, y va a ser el método clínico, el método pues bioquímico y el método biofísico. Entonces, el método clínico, este va a constar más que todo de lo que va a ser la historia clínica, la medición de la creatinina y la observación de los movimientos fetales, mientras que el método bioquímico ya este va a registrar más que todo lo que va a ser el estado ácido básico. Y el método biofísico es en el que vamos a hacer pues, más allá del día de hoy, ya que vamos a encontrar lo que es el monitoreo fetal y lo vamos a hacer por medio de dos pruebas, que va a ser sin estrés o con estrés, teniendo en cuenta que la que vamos a hacer con estrés, vamos a incrementar el uso de la oxitocina. Entonces, para ya iniciar, vamos a hablar del método clínico. Primeramente, ya les dije que la historia clínica. Pero como eso ya creo que la mayoría lo tenemos claro, porque en la rotación es lo primero que nos colocaron a hacer fue historia clínica, entonces vamos a pasar a lo que es la altura uterina. Entonces, en esta imagen, básicamente lo que queremos dar a entender es dónde va a estar la altura uterina dependiendo a las semanas de embarazo que tenga la paciente. Esto es algo relativo, o sea, no es que siempre va a estar ahí, pero más o menos nos podemos guiar por esto. Entonces, en la imagen acá nos dice que en la novena semana va a estar en la síntesis del pubis, o sea, entre algunas literaturas nos dice que puede estar desde la octava semana a la décima semana sobre lo que va a ser la síntesis del pubis. En la onceava semana, pues va a estar suprapúbica. En la semana 16 va a encontrarse en lo que es la zona media entre la cicatriz umbilical y la síntesis del pubis. Ya entre la semana 20 y la semana 22, ya vamos a encontrar esta altura uterina en lo que va a ser la cicatriz umbilical. No, todavía no. Gracias. Ya en lo que va a ser la semana 28, esta aumenta 3 centímetros sobre esta cicatriz, y en la semana 36, 32 va a aumentar 6 centímetros. Ya en la semana 36 como tal, nos dice que la vamos a poder encontrar debajo de lo que es el borde costal, y algunas literaturas nos dicen que aproximándose a lo que es la 40 semana, ya este va a comenzar a tener un descenso. Ahora sí lo puedes pasar, por favor. Gracias. Bueno, algo para tener en cuenta para sacar esta altura uterina, vamos a utilizar la regla de McDonald, que es esto. Esta regla nos dice básicamente que vamos a medir en centímetros desde lo que es la parte superior de la sínfisis del pubis hasta lo que es el fondo uterino. Entonces, el valor que esto nos dé, lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por 8 y luego lo vamos a dividir entre 7. Un ejemplo que tenemos acá, digamos que a esta paciente que vemos en la imagen, le están haciendo la altura uterina y le dio 20 centímetros. Entonces, estos 20 centímetros lo vamos a multiplicar por 160 y estos 160 lo vamos a dividir entre 7 y nos va a dar 22.8 semanas de embarazo. Entonces, teniendo en cuenta la tabla que la imagen que yo les expliqué anteriormente, podemos decir que básicamente esta altura uterina la podemos encontrar a nivel de lo que va a ser la cicatriz umbilical. También vamos a encontrar lo que es el signo de Valentine Road. Este signo más que todo trata como de determinar la circunferencia abdominal, si esta ha disminuido o no. Esto se hace si la circunferencia abdominal comienza a disminuir de 1 o a 2 centímetros, pero en varias tomas consecutivas, no solamente en una, hay que tenerlo en cuenta. El otro método que vamos a utilizar es el método de Reinberg, que este más que todo es para los movimientos fetales que encontramos. Entonces, el monitoreo de estos movimientos se va a realizar en 2 horas consecutivas. Y lo podemos identificar de dos formas o interpretar de dos formas mejor. ¿Qué va a ser? Si hay 6 o más movimientos fetales por hora en 2 horas consecutivas,
Y si es anormal, sí se presentan menos de 6 movimientos fetales por hora en 2 horas consecutivas. Gracias. Quería decir algo más en la anterior, y era que tenemos como un manejo clínico más o menos, que era que si estaba normal, pues hacía diariamente este seguimiento, y si no, pues si estaba normal, ya acá sí se iba a pasar pues a lo que son el perfil biofísico, porque va a estar mucho más... Te desconectaste, doctora, estás... Doctora, no se te entiende. Especializado para ello. Estás entrecortada, no te entendimos nada. Estás entrecortada, amor, no se te entiende nada. Chicas, ¿quién quiere continuar? La compañera tiene problemas técnicos. Doc, si quiere yo. Doctor. Ah, okay. Bueno. No, ah, si bueno, quieres hablar entonces. No, sigue tú. Adelante, doctora, bien puede, sigue. Pasa a ver si por favor. Bueno, tenemos las pruebas bioquímicas, que estas van a ser proteínas que circulan normalmente en la sangre materna, y estas nos van a dar, nos van a establecer pues una relación entre el nivel plasmático de estas sustancias y el riesgo que puede haber de una aneuploidías o alguna malformación congénita. Entonces, estos marcadores bioquímicos van a ser parte del diagnóstico antenatal como una técnica de tamizaje en toda mujer embarazada. Y se debe tener presente que el resultado pues, va a depender tanto como de la edad gestacional como también del peso materno. Entonces, encontramos el estriol, que es un estrógeno sintetizado por la placenta, y este aproximadamente el 90% de este estriol pasa a la circulación materna, donde se puede detectar desde la semana 9 de gestación en una concentración aproximadamente de 0.05 nanogramos sobre mililitros, y este va a aumentar progresivamente hasta alcanzar de unos 10 a unos 30 nanogramos sobre mililitros cuando ya se llega al término del embarazo. Entonces, este estriol va a tener una vida media de 20 a 30 minutos. Entonces, cuando llega al hígado materno, se conjuga y esto aumenta su solubilidad. Entonces, esto nos permite que se elimine por medio de la orina o por la bilis. Entonces, esta concentración se aumenta pues, conforme avanza el embarazo. Entre la semana 16 tenemos que puede estar en unos 2 miligramos en 24 horas y puede llegar a estar de entre 35 y 45 miligramos en 24 horas cuando ya se llega al término del embarazo. Entonces, estos niveles que circulan al final de la gestación van a ser de unos 8 a unos 13 nanogramos sobre 100 mililitros, que es muy poco estriol, pero previene de la conversión pues, de la estrona al estriol, y esta producción pues, de estrogénica va a ser un ejemplo de que se tiene una relación feto-placentaria, ya que esta placenta va a tomar estos precursores que son producidos por el feto y con esto pues, va a producir sus propias hormonas. Entonces encontramos dos tablas, una donde nos muestra de acuerdo a la semana del embarazo cuánto estriol encontramos en sangre. Cuando hablamos de unas 24 semanas, decimos que hay entre unos 3 a unos 8.1 miligramos sobre mililitro de estriol. Cuando tenemos 26 semanas, estamos entre 3 y 9.2 miligramos sobre mililitros. Cuando tenemos 28 semanas, está entre 3.2 y 10.9. Cuando tenemos 30 semanas, de 3.6 a 13.2 miligramos sobre decilitros. 32 semanas, 4.2 a 15.4 miligramos sobre decilitros, y así sucesivamente hasta llegar a las 40 semanas, y ya sería de unos 9.5 a unos 28 miligramos sobre decilitros. Y los valores de estriol en sangre ya sería por mes de embarazo. Cuando son 6 meses de embarazo, decimos que está entre unos 5 a unos 13 miligramos en 24 horas. 7 meses, de unos 6 a unos 18 miligramos en 24 horas.
de unos 8 meses, de unos 8 a unos 25 miligramos en 24 horas, y 9 meses ya a 15 a unos 35 miligramos en 24 horas. Pasa, por favor. Bueno, entonces en las indicaciones tenemos que cuando se diagnostican, para el diagnóstico de los defectos congénitos en el nacimiento y para embarazos de alto riesgo. Y en comorbilidades, ya que sean personas con antecedentes familiares de defectos congénitos, que sea una madre de 35 años de edad o más, que tenga un antecedente de enfermedad como una diabetes mellitus y que tenga una infección viral durante el embarazo. Pasa, por favor. Bueno, encontramos el lactógeno placentario humano, que es un polipéptido de cadena única con peso molecular de 21.000, y este se produce en el sinticio trofoblasto, pero también se puede formar en el sinticio trofoblasto, y este pues da una vida media en sangre materna de 25 minutos. Entonces, la diversidad de los procedimientos de analíticos ha dado lugar a grandes divergencias en los valores de este lactógeno placentario humano, pero se dice, bueno, algunas investigaciones han demostrado que la concentración va a aumentar continuamente durante el embarazo hasta llegar entre unos 8 a unos 10 miligramos sobre litros a las 36 semanas, y esto luego va a descender hasta el término de la gestación. Entonces, este lactógeno placentario humano lo que hace es afectar el metabolismo de la gestante y va a producir un aumento en la resistencia al efecto de la insulina. Entonces, esto va a generar que haya un aumento de los niveles sanguíneos de glucosa, y esto hace que haya una disminución de la captación de esta por el organismo de la madre. Entonces, lo que va a generar es que se necesite una mayor disponibilidad de glucosa para la nutrición fetal. Entonces, este lactógeno placentario humano lo que va a inducir es una lipólisis con la liberación de los ácidos grasos, y mediante este mecanismo va a sustituir los ácidos grasos en lugar de glucosa, y esto lo va a usar como combustible la madre, mientras que el feto va a captar con libertad la glucosa. Bueno, entonces los valores lactógenos placentarios humanos van a disminuir con, puede ser una toxemia, que va a ser un trastorno al organismo causado por presencia de toxinas en la sangre, una mola hidatiforme, un coriocarcinoma o una insuficiencia placentaria. Y los valores de este lactógeno placentario humano pueden aumentar, como puede ser en casos de embarazos múltiples, ya gemelos o más, tumores trofoblásticos en el sitio de la placenta, algún embarazo molar intacto, que tenga diabetes mellitus o que tenga una incompatibilidad de RH. Pasa por. Bueno, tenemos las pruebas biofísicas, donde encontramos los movimientos fetales. Entonces, la actividad fetal pasiva no se va a estimular y va a comenzar a partir de las 7 semanas de gestación y se va a volver más coordinada pues al final del embarazo. Tenemos que entre las 20 y las 30 semanas de gestación, estos movimientos general del cuerpo pues se van a organizar y el feto va a comenzar a mostrar ciclos de descanso y ciclos de actividad. Entonces, la maduración del movimiento fetal va a continuar hasta las 36 semanas y cuando los estados conductuales se establecen en la mayoría de los fetos normales. Entonces, se dan 4 estados de comportamiento fetal. Estamos en el estado 1, que es el estado de inactividad o también llamado sueño tranquilo, donde hay un estrecho rango de oscilatorio del ritmo cardíaco fetal. Está el estado 2, que va a incluir los movimientos corporales frecuentes y los movimientos oculares continuos. También las oscilaciones más ampliadas del ritmo cardíaco fetal. El estado 3, que va a incluir los movimientos oculares continuos en ausencia de movimientos corporales, pero no van a haber aceleraciones del ritmo cardíaco. Y el estado 4, que es aquel en donde se producen los movimientos vigorosos del cuerpo con unos movimientos oculares continuos y van a haber aceleraciones del ritmo cardíaco. Esto se puede asociar, corresponde a un estado de vigilia en los recién nacidos. Pasa por. Bueno, entre los métodos, bueno, tenemos que generalmente, pues, durante muchos años se usó la ocultación de los latidos cardíacos a través de la pared materna mediante el estetoscopio de Pinar,
pero con el avance tecnológico se ha llegado a poder hacerlo por medio de ultrasonidos, y esto pues a su vez ha hecho que se puedan diseñar ciertos elementos electrónicos que nos pueden hacer detectar y escuchar mejor los sonidos cardíacos del feto. Entonces, entre estos métodos tenemos lo que es la cardiografía, que es un procedimiento que nos va a permitir registrar simultáneamente la frecuencia cardíaca fetal y las variaciones de la presión intraamniótica. Entonces, esta presión antiamniótica generalmente se eleva por un efecto de la contracción uterina, por lo cual estas variaciones que se registran en la tocografía son especialmente manifiestas durante el parto. A pesar de esto, pues también durante el embarazo se pueden producir unas pequeñas contracciones y unos movimientos fetales que son capaces de provocar pequeñas alteraciones de la presión intrauterina, pero con esto se ve durante el embarazo también que es sutil unir la tocografía con el registro de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, este sistema capta la señal del latido cardíaco y las contracciones. Integra esta frecuencia cardíaca fetal con la determinación de la presión intraamniótica que se va a expresar en milímetros de mercurio. Y un sistema de registro en papel que normalmente se va a escribir a una velocidad de un centímetro por minuto. Entonces, el sistema de la captación de la señal del latido cardíaco puede ser de tres tipos. Puede ser fonocardiograma fetal, que va a ser un registro de la frecuencia cardíaca, pero actualmente no se usa. Puede ser por Doppler, que se utiliza para el registro de la frecuencia cardíaca fetal también durante el embarazo o durante el parto, cuando ya las membranas están, cuando las membranas aún están íntegras. Y a pesar de que se tiene la ventaja de que la señal se obtiene fácilmente, tiene un problema, y es que la calidad eléctrica no va a ser suficiente para poder analizar una precisión de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y por último está el electrocardiograma fetal, que se va a obtener mediante la colocación de electrodos, y va a ser este el mejor método porque nos va a ofrecer una mejor definición y también nos va a permitir un mejor análisis de estas características de la frecuencia cardíaca. Entonces, por el registro de la presión intraamniótica hay dos métodos. Uno va a ser externo, que va a ser donde se coloca un transductor en la zona abdominal que más se deforma durante la contracción para poder evaluar por medio semicuantitativamente las variaciones de la presión intraamniótica, y otro que es el mejor, que se va a llevar a cabo mediante un catéter colocado dentro de la cavidad amniótica por vía transcervical. Pero esto solo, pues naturalmente solo se puede hacer durante el parto con la bolsa rota. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a la parte bioquímica, ustedes se van a dar cuenta que difícilmente lo van a poder ver o lo van a poder utilizar en una unidad o en un hospital pues normal. Generalmente se hacen unidades obstétricas, casi nunca se realiza así como de rutina. Entonces, por eso, pues, como que no le voy a poner mucha tiza al asunto. Por otro lado, en cuanto a enseñarle a la madre a contabilizar los movimientos fetales, eso es perfecto. Es absolutamente coherente, y deberíamos hacerlo con todos nuestros pacientes para que, pues, ellas puedan tener una base para saber cuándo consultar y cuándo, pues, definitivamente no deben consultar o no tienen de qué preocuparse. Esto podría formar parte perfectamente de lo que nosotros hacemos dentro de nuestro normal desarrollo de las consultas. En cuanto a lo que la compañera decía con respecto a la campana de Pinar, que era con lo que antaño, ni siquiera de nosotros, sino el doctor Charané y los de su combo, pues utilizaban en aquel momento. Nosotros ya no utilizamos eso, y definitivamente yo no les recomiendo utilizar eso, ni siquiera el fonendoscopio, porque es un método primero arcaico, ya eso pasó de moda hace mucho tiempo, y un Doppler de esos pequeñitos de mano, de los que ustedes han visto allá en sus rotaciones, eso no vale nada, o sea que no hay necesidad de que nos expongamos.
Segundo, es mucho más difícil, van a perder más tiempo. Entonces, el tiempo en este momento pues es oro, sobre todo cuando nosotros nos exigen que tenemos que ver una X cantidad de pacientes en un tiempo estipulado. Entonces, esto ya pues proscrito. ¿Qué debemos hacer? Tener el Doppler. Si usted cuando llegue al lugar no lo tiene, solicítelo. Y si definitivamente no se lo dan, pues cómprese uno para usted y usted lo lleva en su bolso y lo trae cada vez que haga el turno. ¿Por qué? Porque con este Doppler usted tiene la forma de demostrarle a la mamá que su bebé está vivo. Es decir, usted tiene el sartén por el mango para mostrarle a la mamá, al familiar, al que esté con ella, mire, aquí está, este es el corazón de su bebé, y usted también lo hace rápidamente y tiene una consulta más eficiente. Sin contar con que ustedes saben que ahí les aparece el numerito y de una vez ustedes van a diligenciar en la historia clínica sin ponerse a contar durante un tiempo X para poder saber cuánto tiene de frecuencia cardíaca el bebé en ese, en 15 segundos, por ejemplo, para poder después hacer la conversión al minuto. Entonces, definitivamente necesitan el Doppler. Sea porque se los den, que es lo que debe pasar, o sea porque ustedes lo compren como su herramienta personal. ¿Qué sí van a encontrar con mucha frecuencia? El monitoreo fetal. La monitoría de forma invasiva, pues tampoco la van a ver, porque tampoco es algo que se realice con mucha frecuencia. Primero por costos, segundo porque solamente es útil en una porción muy pequeña de la población. Entonces, pues, como que no tiene sentido realizar una inversión para unas pocas pacientes que pudiesen beneficiarse de él. Que es mucho mejor, sí, claro, sí es mucho mejor, pero requiere más experticia para que se haga el procedimiento, hay que poner consentimiento informado y no sé qué, mientras que con un simple monitor fetal, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, pues lo tiene a la mano en cualquier parte, lo interpreta usted mismo, no necesita que nadie le indique o que nadie le pregunte, y con eso pues es una prueba real y demostrable de que su producto está bien, de que el bebé está bien. ¿Para qué le sirve? Pues le sirve para garantizar o para verificar el bienestar fetal durante por lo menos 8 días. Entonces eso pues ya le da tranquilidad, le da un buen respiro a usted con respecto a la conducta que vaya a darle a su paciente. Vamos a iniciar la parte de monitoreo fetal. Esto que los compañeros le están... por favor, coloca la imagen anterior. Doctora, disculpa. Eso, gracias. El dibujito que ustedes ven ahí que dice cardiotocógrafo es el aparato que corresponde al monitor fetal. Si ustedes ven ahí, él tiene como una especie de apéndices que son esas cositas redonditas grises que ven al lado. Una de ellas va a ir ubicada en el fondo del útero, que es para las contracciones uterinas. Otra de ellas va a ir ubicada en el dorso fetal, que es para la frecuencia cardíaca fetal, y la otra va a dársela a usted en la mano a la paciente para que ella pinche cada vez que el bebé se mueva. Y eso se vea reflejado en el papel, como lo van a ver en la imagen siguiente. Doctora, continúa, porfa. Eso, gracias. Entonces, ustedes ven ese papel como cuadriculado que tienen allí. De seguro eso les va a recordar a sus épocas antiguas del colegio donde encontraban un papel milimetrado que tenía así cuadritos y eso. Este papel va a estar calibrado dentro del monitor, dentro del aparato que vimos allá, y como lo dijo la compañera perfecto, generalmente va a estar calibrado a 1 centímetro minuto, es decir, que por cada centímetro de papel que corra, se va a evaluar 1 minuto del bebé, 1 minuto de frecuencia cardíaca fetal de su bebé. Entonces, eso, jóvenes, es supremamente importante, porque si usted no lo tiene pendiente, pues no va a poder hacer una buena interpretación de,
del monitoreo, del resultado. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a encontrar en este papel milimetrado, apenas lo coge en las manos, de pronto algunos ya lo han tenido, usted va a ver que en la esquina más izquierda va a encontrar unos números. Entonces ahí va a decir la fecha, la hora en la que se está realizando el monitoreo, y debajo va a decir algo como un centímetro sobre un minuto. Eso es lo que me dice cómo está calibrado el papel. Ojo que hay algunas partes donde el papel no lo calibran y simplemente lo dejan hacia su libre albedrío, y entonces puede decir 2 centímetros, un minuto. Quiere decir que la relación en ese caso sería que por cada 2 centímetros corresponde a un minuto de vida del bebé. Inclusive pueden haber otros más complejos que dejan 3 centímetros, minuto. Pues eso ya es para desperdiciar más papel, pero bueno, de igual forma lo pueden encontrar. Y necesitan conocerlo para que puedan hacer la interpretación del monitoreo. Vamos a continuar con lo que las compañeras tienen aquí, y ahí yo les voy reforzando porque de verdad les digo, es un tema bastante complejo. Dale, ¿quién quiere continuar, chicas? Doc, yo voy a continuar. Vale. ¿Vas a continuar tú, Janerly? Pues no sé si quieres continúo yo o si quieres hablar tú, no tengo problema. Bueno, continúa y me avisas y yo sigo, dale. Dale. Bueno, sí, para aprovechar que antes de que se me vuelva ahí la internet. Bueno, ahora, como bien lo estaba comentando la doctora, acá vamos a hablar un poco sobre cómo vamos a interpretar lo que se va a trazar en este papel milimetrado. Entonces, primeramente tenemos que tener en cuenta que se va a dar por 2 monitoreos, o sea, lo que es el fetal anteparto, que se va a utilizar lo que es con estrés y sin estrés, como lo había dicho anteriormente. El con estrés lo vamos a ver más adelante, y es que se va a aplicar oxitocina. Y el monitoreo intraparto, que este va a ser pues mínimo y debe tener 3 contracciones en un rango de 40, o sea, tiene que tener 3 contracciones de 40 segundos en un rango de 10 minutos. También encontramos que lo podemos clasificar en 3 categorías, que va a ser la categoría número 1, 2 y 3, que también la podemos llamar como categoría normal, sospechoso o patológico, que este hace parte del video que va a ser un semáforo. Ahora sí, ya para entrar en detalle con lo que es el papel milimetrado, que es acá donde se va a registrar los hallazgos del monitoreo, tenemos que tener en cuenta algo, y es lo siguiente. Este papel va a tener 2 líneas, lo que es la línea vertical y la línea horizontal. La línea horizontal va a significar que son 30 segundos y la línea vertical que van a ser 5 latidos por minuto. Esto más que todo es cuando solamente es para frecuencia cardíaca fetal, porque cuando se utiliza para las contracciones, más adelante se lo vamos a mostrar, va a ser la parte de abajo va a ser diferente. Entonces, para identificar acá o cómo vamos a interpretar, mejor dicho, los trazos en el papel milimetrado, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Vamos a ubicarnos en el punto A para hacer como la interpretación de lo que está acá y para que nos quede claro las medidas de estos cuadraditos. Entonces, en el punto A vemos que hay como una aceleración, o sea, hay un movimiento fetal, por lo tanto, pues va a subir este. ¿Y cuántos latidos son? Recordemos que cada cuadradito va a ser 5 latidos por minuto. Entonces, para saber cuántos latidos son, vamos a contar cuántos cuadraditos hay. Aquí hay 1, 2, 3. Hay 3 cuadraditos. Entonces, eso quiere decir que hay 15 latidos en esos 30 segundos. Porque recuerden que cada cuadrito es 30 segundos. Acá abajo hay otra cosa que es importante, es que 2 cuadraditos va a dar 1 minuto y ya pues ahí pues van a ser 3 minutos y así sucesivamente uno lo va a ir contando dependiendo a lo que estemos buscando. ¿Puedes pasarlo, por favor? Permíteme, doctora, no lo pases, permíteme un segundito. Bueno, entonces miren lo que tiene aquí la compañera. Vimos que yo ya les había dicho que 1 centímetro correspondía
a un minuto, ¿cierto? Eso se los estaba diciendo en el sentido horizontal, no en el sentido vertical. En el sentido vertical es como la compañera nos indicó, que cada cuadrito pequeño de esos constituye a 5 segundos. Entonces, tendríamos pues que vamos a encontrar en este papel milimetrado, como en todos, que hay un eje de las X y hay un eje de las Y. En el eje de las X vamos a encontrar todo lo que significa tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la forma como corre el papel. Ustedes saben que la máquina va andando y el papel va saliendo de forma horizontal. Entonces ahí nos va a demostrar pues el tiempo. En el otro, que es en el de la Y, nos iría a reportar latidos por minuto cuando hablemos de movimientos fetales. Y si vamos a hablar de dinámica uterina, nos reportaría milímetros de mercurio. Quisiera poder compartirles, déjenme ver, bueno, voy a montárselos aquí en el chat para que sea como más rápido. Esta imagen es de un monitoreo fetal real. Ya se las voy a mostrar de ayer, el monitoreo. Entonces, ya lo tienen ahí. Miren el papel. Dense cuenta que es, el papel es todo rosadito, pero las líneas tienen unas líneas que son más gruesas y más, como más tirando a fucsia. Ya no son tan rosaditas, sino como tirando a fucsia. Son subdivisiones que me indican que en ese cuadro grande entre una raya más fucsia y la otra más fucsia, hay 3 minutos. Para que sea como más rápido para leerlo. ¿Cuándo es 1 centímetro minuto? Obviamente. Miren que el papel tiene una división arriba. No sé si pueden hacerle zoom o si... Bueno, no, mejor les paso otro que tiene, que lo tomé más cerquita. Ya les voy a pasar otro para que le vean más detalle a la imagen. Entonces, miren, ahí la foto está tomada como más de cerquita. Entonces, miren que aquí en esta parte aparecen unos numeritos. Sobre la línea más fucsia aparecen unos numeritos. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240. En ese eje, sobre esos numeritos, yo voy a trabajar lo que son los latidos de cardíacos en ese eje. De ahí para abajo, del 30 para abajo, ustedes empiezan a ver que hay una línea en donde hay unos números: 100, 75, 50, 25 y 0. Ahí no se ven todos, pero para abajo siguen en esa escala. Esos son milímetros de mercurio. Quiere decir que del 30 para arriba todo lo que me va a graficar es el corazón del bebé, y del 30 para abajo todo lo que me va a graficar son las contracciones uterinas. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí se entendió, doctora. Perfecto. Entonces, eso es en el sentido vertical, ¿cierto? En el sentido horizontal, que es la rayita que va atravesando el papel de un lado a otro, del lado derecho al lado izquierdo. En ese sentido, todo lo que vamos a ver es el tiempo, para que usted pueda saber lo que la doctora le está diciendo ahí de latidos por minuto. Si ustedes se dan cuenta, en este papel, que es el real, van a ver que hay una franjita como verde y el resto del papel es rosado. ¿Por qué está en esa franjita verde? Si ustedes lo ven, va del numerito 120 hasta lo que correspondería al 160. Eso está en verde así porque antes considerábamos que los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal eran de 120-60. En la actualidad eso fue reevaluado y ya sabemos que los valores normales de la frecuencia cardíaca fetal son
de 110 a 160. ¿Entendida esa parte? Si no me entendieron, repito. Doctora, ¿puede repetir, porfa? Clarín. Miren, la zona verde está entre 120 y 160. Eso es porque antes, de hace unos 10 años atrás, se decía que la frecuencia cardíaca fetal normal era de 120 a 160, que eso era lo normal. Entonces vinieron los ingenieros que creen que nosotros los médicos somos brutos y le colorearon esa vaina en verde para que nosotros supiéramos que todo lo que está dentro de esa franja verde está bien. Resulta que más brutos son ellos y nosotros reevaluamos esa frecuencia cardíaca fetal y nos dimos cuenta que la frecuencia cardíaca fetal normal es de 110 a 160. O sea que se saldría un poquito por debajo del 120, lo que sería normal en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, doctora. Bien. Entonces, si ustedes ven, del 120 al 150 hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 rayitas más pequeñas, como más delgadas, desde 120 hasta 150. Mírenlo bien ahí. Eso quiere decir que cada rayita de esas pequeñas se correlaciona con 5 latidos. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, si estoy parada en 120, la rayita siguiente sería 125. Correcto. ¿Y la siguiente? 130. ¿Y la de más arriba? 135. ¿Y la otra? 140. Y así. Se los estoy haciendo como si fuéramos tontos, no porque piense que son tontos, sino porque quiero que realmente se lo entiendan, y esa es la forma para que uno lo pueda entender. Discúlpenme si de pronto alguien se siente mal por la forma como lo estoy haciendo, pero de verdad lo estoy haciendo es para que lo entiendan, para que quede clarito. Entonces, cada vez que yo voy a hacerle una valoración al producto, cuando le conecto eso a la mamá, pues a mí me va a empezar a graficar esa rayita. Y esa gráfica es la que me va a demostrar a mí cuánto de frecuencia cardíaca fetal tiene el bebé. ¿Qué pasa? Pasa que la frecuencia cardíaca fetal del bebé no es como la de uno, que de pronto yo llego y le tomo la frecuencia cardíaca a usted y me da 60 latidos por minuto. Y eso es lo que usted va a mantener constante. Si ustedes se han dado cuenta cuando revisan a los bebés con el Doppler, entonces ven que ponen el Doppler y empieza a sonar, ¿verdad? Ta, ta, ta. Y entonces el aparato les marca, digamos, 150. Y 2 segundos después le cambia a 158. Y después vuelve y les cambia a 142. Y así, es como que sube, baja, oscila, ¿cierto? Ustedes lo han visto ya ahora que han revisado pacientes allá en el hospital, en la clínica, en donde estén. Esas oscilaciones, son básicamente la variabilidad del producto, que es una de las cosas que vamos a evaluar durante o por medio de del monitoreo fetal, porque también nos habla de un bienestar. Entonces, para yo poder saber cuál es la frecuencia cardíaca fetal de mi producto, la real, yo tengo que sacar un promedio, porque si no saco el promedio, pues no va a saber cuál es la real. ¿Dónde voy a sacar esa frecuencia cardíaca fetal basal o ese promedio? Lo voy a sacar en un espacio de ese monitoreo fetal de cualquiera de esos minutos. Vámonos a la gráfica más grande. Miren ahí. De todo ese trazo que tengo larguísimo, yo voy a buscar un espacio de por lo menos 3 minutos donde no hayan ni movimientos fetales ni contracciones uterinas. Ese espacio que yo voy a tomar libre de esas dos variables es porque si yo, que vivo allá dentro de la barriga de mi mamá, sin hacer más nada, me muevo,
eso hace que mi cuerpo necesite un poco más de energía y de oxigenación y mi frecuencia cardíaca aumenta, ¿verdad? Es lo mismo que si yo le dijera a usted que está sentadito allá en su casa cómodo, le dijera, sal, dale la vuelta a la manzana y regresas y te sientas y te tomas la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a pasar? Pues vas a estar con la frecuencia cardíaca aumentada porque tus músculos te exigieron que tuvieras una mayor oxigenación más rápido porque estabas corriendo. Es lo mismo para el bebé. Para el bebé, un movimiento fetal significa lo que significa para ustedes una trotadita al parque. Una contracción uterina significa lo que significa para ustedes también aguantar, digamos, la respiración durante 3 minutos. Entonces, ese detonante hace que hayan aceleraciones o desaceleraciones en algunos casos, y eso es lo que yo voy a desestimar para poder sacar la frecuencia cardíaca fetal basal, o sea, la que se da en el reposo, la que el bebé tiene cuando no está haciendo nada, cuando está apenas ahí chupando dedito en la barriga de la mamá. Entonces, yo de todo el trazo, ahí ven la hojita, voy a buscar ese pedacito donde no están los movimientos fetales. ¿Cómo se marcan los movimientos fetales? Miren la imagen del monitoreo que les tengo ahí. Ven que hay unas flechitas negras hacia arriba, un montón que parecen como unos soldados ahí. Eso es lo que la madre marca con el pulsador que uno le da cada vez que siente el movimiento. Entonces, la mamita, cada vez que siente que el bebé se mueve, ¡chum!, pincha ese pulsador y enseguida sale ahí la flechita. La compañera tiene aquí en la imagen marcadito con una flechita roja. Entonces, miren aquí, flechita roja y dice abajo MF, movimiento fetal. ¿Qué debe ocurrir cada vez que el bebé se mueve? Pues que haya una aceleración tal y como lo ven en la gráfica de la compañera. Y la aceleración, para que sea buena, para que sea correcta, para que sea lo que le sirve al bebé y lo que nos sirve a nosotros para evaluar el bienestar fetal, debería cumplir con la ley de los 15. ¿Cuál es la ley de los 15? Que acelere 15 latidos o más, pueden ser más, desde su basal, es decir, supongamos que la frecuencia cardíaca fetal basal es de 130, por decir algo. Bueno, como está aquí en el ejemplo, podemos verla de aquí del ejemplo si quieren. Yo diría que esta basal está más o menos en como en 148. ¿Cómo voy a sacar esa basal? Se me olvidó, me despalomé. Miren la gráfica de la doctora, la verdecita que se ve bien. En ese trazo que tenemos ahí, ¿cuál escogería usted para sacar la frecuencia cardíaca fetal basal según lo que yo le acabo de decir? O sea, el espacio que estaría entre cada contracción, en este caso, entre donde marca, entre movimiento fetal. Entre cada movimiento fetal. Ahí no hay contracciones porque aquí no estamos viendo el pedazo de contracción. Entre cada movimiento fetal. Pues, para irnos directamente a esta gráfica, yo escogería, por ejemplo, el trazo que hay entre el movimiento fetal número 1, hablo de izquierda a derecha, hasta el movimiento fetal número 2. ¿Por qué? Porque hay más de 3 minutos. Digamos que aquí hay 1, 2, 3, sí, hay 3 minutos en los que el bebé, pues en ese tiempo estuvo quietecito y ahí puedo yo perfectamente sacar la basal. ¿Qué hago yo? Trazo una línea imaginaria, puede ser con un papel. Yo usualmente agarro simplemente una hoja de papel y lo pongo sobre el trazo que tengo aquí. Ustedes ven que hay como unas sierritas muy pequeñas que suben y bajan, entre un movimiento fetal y el otro. ¿Sí están siguiéndome? Sí, doctora. Bien, entonces la idea es que yo debo trazar una línea imaginaria que me toque la mayor cantidad de puntos o de esas sierritas, por decirlo de alguna forma,
que hay en ese trazo. Entonces, si yo colocase el papel, por ejemplo, donde está el cuadrito verde que está pintado entre los dos movimientos fetales, hay un cuadrito verde pintado como subrayado. ¿Lo ven? Que toca una punta, sí, del trazo. Listo. Si yo colocara el papel ahí, ¿ustedes creen que toca bastantes puntos de la sierrita o toca poquitos? Toca poquitos. Toca poquitos, ¿cierto? Solo toca como uno, dos, tres, ¿cierto? Pues ahí no fue. Quiere decir que yo subo un poquito más mi papel y lo pongo más o menos en la mitad del cuadrito siguiente. ¿Ustedes creen que toca muchos o que toca poquitos? ¿No me entendieron? Ahora ya, y en ese caso está tocando muchos más puntos, porque si está, básicamente estaría como en la mitad, y si vamos a escoger, como dijo usted, antes de la primera, del primer fetal, entonces sí tocaría ahí, varios puntos. Ahí estaría tocando básicamente la mayoría de los puntos. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy con esa línea recta hacia la escala que tengo al lado, y estaría en la mitad, entre 145 y 150, o sea, digamos 148, por decirlo de alguna forma. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal de mi bebé sería de 148 latidos por minuto en esa imagen verde que tienen ustedes ahí. Si me entendieron lo que les dije, para que lo tengan claro. Por favor, si no me entienden, pregúntenme, no me voy a enojar, yo me devuelvo tranquilamente. Es más, si en esta clase no alcanzamos, no hay ningún problema, lo hacemos en otro momento, pero la idea es que lo entiendan. La doctora, momentico, la imagen que nosotros tenemos esto para que usted lo pueda explicar de una manera mucho mejor. Acá está. Eso, mira, ahí está la imagen. Esa es la imagen. Eso fue lo que yo hice. Hay una forma matemática, ¿eh?, de hacer esto. Pero como yo estudié medicina para sacarle el cuerpo a las matemáticas, yo esa ni la miro. Yo lo hago con esto. Ya ustedes verán si ustedes, pues, son pilos. Yo, porque soy brutica, pero ustedes que son más pilos que yo, pues ustedes harán la fórmula matemática sin problema. Pero esa es la manera. Simplemente yo hago el trazo y en donde más puntos toque mi línea recta, pues ahí esa fue la frecuencia cardíaca fetal basal. Pásate al anterior, por favor. Entonces, si mi frecuencia cardíaca fetal basal es de 148 latidos por minuto y yo veo que los movimientos fetales que hay aquí suben por lo menos 15 latidos más, o sea, tres cuadritos pequeños hacia arriba, quiere decir que eso es un movimiento reactivo. Entonces, ahí estaría 15 latidos para arriba en el eje de la Y y 15 segundos de amplitud, o sea, en el eje del tiempo, que sería el horizontal. Entonces, usted ve que la montañita del movimiento fetal empieza en un cuadrito, sube hasta donde está la A, vuelve a bajar en el cuadrito siguiente. Esos son 15 segundos. Quiere decir que me cumple con la ley de los 15. La ley de los 15 es 15 latidos en 15 segundos. ¿Sí? ¿No? ¿No sé? Sí, doctora. Sí. Bien. Para que mi monitoreo yo diga que es reactivo, tienen que haber más de dos movimientos fetales de estos que cumplan este criterio, más de dos, o sea, tres, cuatro, cinco, seis, más de dos son todos esos números, en 10 minutos. ¿Sí me entendieron? Esa es la ley de los 15. Y me sirve para valorar la reactividad. Entonces ya conocemos dos puntos del monitoreo fetal. ¿Cómo calculo la frecuencia cardíaca fetal basal y cómo calculo si un movimiento fetal es reactivo o no?
¿Captado? No, ¿captado? Sí, doctora, captado. Doctora. Vale, continúa, doctora, por favor. Si ya lo pasamos, dale, sigue. Sí, doctora. Pues, bueno. Lo de la frecuencia cardíaca. No sé si vale. Lo pasamos o... Sí, vale, continúa. Bueno, aquí viene el otro pedazo que es la variabilidad. La variabilidad la debemos tomar en el mismo lugar que medimos la basal. O sea, el mismo espacio que no tiene contracciones y no tiene movimientos fetales. El mismo tramo que elegimos en el monitoreo. ¿Me entienden? ¿Qué vamos a buscar? Doctora, porfa, pasa a la imagen anterior donde me pusiste la de la rayita del... Ahí. ¿Qué voy a buscar en ese tramo de los 3 minutos? Voy a buscar la puntica más alta en donde me llega y la puntica más baja en donde me llega. Obviamente, eso lo voy a hacer sin tener en cuenta las aceleraciones del movimiento fetal, porque si ustedes ven, por ejemplo, esa que tiene la línea roja, se dan cuenta que después de la rayita del 140 hay una aceleración bastante grande que llega hasta 145. Eso es por un movimiento fetal a todas luces. Entonces esa no me sirve, esas no valen. Solo valen las que son así como pequeñas, que parecen como sierritas. Esas son las que valen. Entonces, yo voy a buscar la que esté más arriba y la que esté más abajo. En este trazo que yo veo aquí, por ejemplo, la de más arriba está casi llegando a 140. No sé si ustedes la logran ver ahí. Está como en 138, digamos. Y la de más abajo está... en 120. ¿Sí? ¿Entendieron? Si no entienden esto, no van a entenderme lo que les voy a decir ahora. Si no entendieron, pregúntenme, díganme qué no entendieron. Sin miedo, hágale. Se está pagando plata para esto, hágale, sáquele el jugo. Bien, asumo que entendieron. Entonces, yo encontré la puntica de más arriba en 138 y escribo en un papel 138. Ya les dije porque yo soy brutica. Entonces, coloco 138 menos la puntica más baja que sería 120 y le voy a restar. 120 a 138 y eso me da 18. Pásate a la lámina, por favor, a la lámina donde estábamos. Adelante. Ahí. No, dale una atrás, por favor. No, una atrás. Ahí. Otra, no. No. Adelante. 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 Otra. Ahí. No, pero ¿por qué me sale el otro? Ahí. Entonces, ustedes ven en la lámina que las compañeras le colocaron, dice variabilidad fetal basal normal es entre 6 y 25 latidos por minuto. ¿Y cuánto me había dado a mí la resta que yo hice? A usted le dio 18, doctora. Entonces, eso... ¿cae o no cae dentro de lo normal de la variabilidad? Sí. La variabilidad ya la encontraron, ya la tienen, ya tienen otro punto de ese monitoreo, ok. Entonces, ya tienen la frecuencia cardíaca fetal basal, que está dentro de límites normales, porque dijimos que era de 148. Ya tienen los 3 movimientos fetales reactivos en 10 minutos, que ya dijimos que es porque cumplen la ley de los 15. Y ya tienen la reactividad
que dijimos, perdón, la variabilidad, perdón, que dijimos que estaba en 18 y está normal porque lo normal es de 6 a 25. Entonces ya tenemos 3 puntos de ese monitoreo que están bien. Hasta ese momento, con esos 3 puntos que yo tengo ahí, yo puedo decir que ese es un monitoreo categoría 1, no estresante, porque todavía no hemos hablado de ninguna contracción. Y lo que me da a mí la connotación de una prueba estresante es la presencia de contracciones uterinas. ¿Sí me captaron hasta aquí? Sí, doctora. Niñas, ustedes que leyeron el tema, que se esmeraron en el cuento, cuéntenme. ¿Lo entendieron así? ¿Lo entendieron diferente? Cuéntenme. Pues doctora, yo lo entendí así como usted lo está comentando. O sea, normalmente la frecuencia cardíaca, ahí se quitaron otra vez, la frecuencia cardíaca normal va a ser de 110 a 160. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en el monitoreo es que vamos a evaluar las características de esa frecuencia cardíaca fetal y a su vez también las contracciones uterinas. Entonces vamos a encontrar que al evaluar lo que son las características de estas, vamos a evaluar lo que es la variabilidad, que es lo que usted está explicando, que en lo normal va a ser de 5 a 25 latidos por minuto. Y que pueden presentarse alteraciones a nivel de esta variabilidad, que puede ser ya sea pues, una variabilidad ausente, una variabilidad silente, entre otros. Y también vamos a encontrar lo que son las aceleraciones, que es lo que usted estaba comentando, que normalmente se relacionan con la presencia de los movimientos fetales, que estas van a estar dadas por lo que se conoce como la regla del 15, que usted estaba diciendo, que eran 15 latidos por minuto en 15 segundos. Esto pues no se considera pues, como un parámetro anormal, por decirlo así. Al contrario, esto va a detectar o por decirlo así, nos va a indicar que hay un bienestar fetal. Pero caso contrario, es el que nos va a decir cuando ya pues, hay una alteración a nivel del bienestar fetal, es cuando es la presencia de las desaceleraciones, que eso pues ya va a ser mucho más adelante. Y pues ya eso fue lo que yo más o menos entendí. Perfecto. Estás en lo cierto, estás en lo correcto. Quiero que entiendan esta primera parte porque ya luego nos vamos a la segunda parte, que es cuando están presentes las contracciones uterinas y tenemos también que tener en cuenta esta parte. O sea, hasta aquí no hemos hablado nada de contracciones, lo cual quiere decir que esto es una prueba no estresante. No estresante. ¿Cuándo es una prueba estresante? Cuando hay contracciones uterinas. Que van a, ahora vamos a ver que deben tener también cumplir unos criterios para hacer una prueba estresante, ¿no? Porque no son cualquier contracción. Es decir, una contracción de Braxton Hicks no me va a dar a mí una prueba estresante. Son otro tipo de contracciones las que me van a hablar de una prueba estresante. Entonces, quiero que lo tengan súper claro hasta aquí. No me voy a meter con las cosas que son anormales, de decirle qué patrón silente, qué patrón ondulante, qué patrón no sé qué, mollejante, nada de esas vainas. Le voy a decir lo normal. Si usted me conoce lo normal, apenas vea lo anormal, me va a decir miércoles. Eso no sé qué diablo será, pero no está bien. ¿Ya me entienden? O sea, yo quiero que me conozcan hoy quiero que me vean lo normal. Para que cuando vean que hay algo que se sale de ahí, de lo que están viendo aquí, sepan identificar que ese es un monitoreo fetal que no está bien. Que es un monitoreo fetal muy probablemente categoría 3 y que lo que hay que hacer es, paticas para que te tengo, vamos a buscar al ginecólogo y que se desarrolle él con su hueso como pueda. ¿Sí me entendieron, muchachos? Sí, doctora, sí se entendió. Vale, doctora. Perdónenme el ponérselos como tan castizo, pero es que pienso que no hay que adornarlo para que se pueda entender más fácil, que es el objetivo de hoy. Entonces, vamos a obviamente, esta paciente que yo le hago la monitoría, y encuentro que el bebé tiene su frecuencia cardíaca fetal por encima de 160, ¿qué voy a pensar?
taquicardia. Proceso infeccioso por... No, voy a pensar que es una taquicardia, ya después pensaré de qué se trata. Pero por el momento yo voy a decir, es una taquicardia, porque funciona lo mismo que para nosotros. Si está por encima de, del valor normal, es una taquicardia. Y si está por debajo de 110... Bradicardia. Listo, arreglado. Cualquiera de las dos cosas no está bien. Ojo, que como les estoy diciendo que puede acelerarse, puede pasar que el bebé, su frecuencia cardíaca fetal basal, sea de 158 y está bien porque está dentro del límite. Cuando tiene el movimiento fetal, ¿qué tiene que pasar? Para que sea reactivo, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una aceleración, doctor. Tiene que haber una aceleración, entonces va, según lo que hemos hablado hasta ahora, tiene que subir 15 latidos más, ¿cierto? Entonces ya va a pasar de 160. ¿Eso quiere decir que tiene taquicardia? No. ¿Por qué? Porque ella sube y debe volver a bajar. ¿En cuánto? En 15 segundos. O sea que es simplemente una aceleración. ¿Cuándo voy a decir que es una taquicardia? Es cuando esa frecuencia cardíaca fetal se mantiene sostenida durante por lo menos 3 minutos en el trazo. Ahí ya yo voy a decir, mierda, ya hice, eso no es una aceleración, lo siento. Ya se quedó pegado ahí, ahí hay algo que no está bien. Pero mientras ella acelere y luego caiga, no tiene por qué haber problema. Hay otra cosa que son sumatorias de movimientos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que de pronto hay monitoreos que tienen un montón de flechitas una al lado de la otra, tum, 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 porque la mamá va marcando cada vez que el bebé se va moviendo. Y resulta que el bebé se le dio por moverse muchísimo allá en ese momento. Y pues es obvio que va a tener una sumatoria de aceleraciones, ¿verdad? Pues va a tener, no va a durar 15 segundos, sino de acuerdo a las veces que se haya movido, pues va a durar más tiempo. Pero lo van a poder ustedes justificar con los movimientos fetales que tiene abajo que la mamá marcó. Es como si yo no le dijera a usted que se fuera, se parara de donde está y diera la vuelta a la manzana, sino que le dijera, vaya, dele la vuelta a la manzana 4 veces y vuelva. Va a estar más o menos agitado y más o menos taquicárdico. Hello. Sí, doctora. Héctor, estamos tú y yo en clase con Yaneli y con las chicas de la exposición y los demás. Aquí estamos, doctora. Aquí estamos, doctora. Bueno, participen, hablen, pregunten, la plata de ustedes también vale. Si no, solamente me voy a llevar a las chicas de la exposición y al doctor Héctor a tomar tinto ahorita, porque es que ya ustedes ni el tinto se han ganado. Bueno, entonces aquí tenemos en esta imagen que están viendo las compañeras aquí, niñas, no crean que estoy interviniendo porque ustedes lo estén haciendo mal, lo están haciendo muy bien, todo está perfecto, simplemente quiero darles la mano porque el tema es complicado. Entonces, miren la imagen del monitoreo que está aquí y vean. La parte de arriba, la de 30 en adelante, de la 30 hasta 220, era lo que estábamos hablando ahorita, que era de los movimientos fetales y todo el cuento. Pero aquí aparece otra parte, esta hojita aparece partida en la mitad, y de ahí para abajo aparecen otras cosas. ¿Sí ven? Como unas montañitas raras ahí que aparecen en la parte inferior del papel. Esa es la forma de graficar las contracciones uterinas. Entonces, volvemos a lo mismo, vamos a tomar 10 minutos de ese trazo. El monitoreo debe durar aproximadamente 21 a 30 minutos dependiendo del caso, pero lo mínimo son 21. Pero ¿qué hago yo? Yo evalúo solo 10 minutos del monitoreo para poder revisar todo lo que les he dicho hasta ahora. Yo escojo cuáles 10 minutos, si quiero escoger los primeros 10 minutos o los últimos 10 minutos, eso es problema mío, o los 10 minutos de la mitad, yo veré cómo hago. Pero son 10 minutos lo que yo voy a evaluar. Entonces, en esa parte de abajo ustedes encuentran que hay unos numeritos pequeños, como les dije, que van desde 0 hasta 100.
Esos son milímetros de mercurio, porque así se miden las contracciones uterinas, se miden en milímetros de mercurio. El útero tiene un tono basal, es decir, un tono en reposo, es decir, un tono como el que tiene usted, doctora Livia, ahora que está sentada ya en su casa, o como el que tengo yo, que no estamos ni embarazadas ni en trabajo de parto. Entonces él tiene ese tono ahí, son 8 milímetros de mercurio, de 8 a 12. ¿Qué pasa? Cada vez que yo le pongo el aparato a la mamá, a la mamita, yo hundo un botón ahí en el monitor fetal y él enseguida me lleva la agujita hasta ese tono basal. Y cada vez que el músculo uterino se contrae, eso va ejerciendo como una presión sobre ese sensor que tiene la mamá en el fondo uterino, va ejerciendo una presión, y conforme va ejerciendo más y más una presión, se van formando esas ondas que ustedes tienen graficadas en la parte inferior de la hoja. Entonces, entre más fuerte sea la contracción, más alta va a llegar el pico de la onda. Y ustedes ven que literal es como una montañita, porque sube, 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 y luego lentamente va bajando otra vez y va dejando una ondita. Lo que va otra vez en el eje de las X es función tiempo. Es decir, me va a determinar cuánto duró la contracción, porque el papel va a volver a la otra vez 8 o 10 que le había puesto inicial, milímetros de mercurio. Y la aceleración en este caso ya no son movimientos fetales en el eje de la Y, sino que van a ser los milímetros de mercurio de acuerdo a qué tan intensa fue la contracción. Cada vez que yo valore eso, para que el monitoreo fetal sea una prueba estresante, para que sea una prueba estresante, ojo, debe cumplir con el criterio de tener 2 o más contracciones en 10 minutos, que duren por lo menos 30 segundos y que tengan más de 25 milímetros de mercurio. Si son unas contracciones chiquiticas que no llegan a eso, como por ejemplo esta que tienen aquí al final de la imagen, si ven ahí la imagen del papelito verde, se dan cuenta que hay una montañita muy, muy grande al inicio y luego hay una cosa muy, muy chiquitica al final. Esa no vale. Si mi paciente tiene en el trazo esas montañitas así chiquiticas, eso no vale, porque eso no es una contracción capaz de desencadenar un trabajo de parto. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Sí, doctora. Bien. Sí, doctora. Cada vez que se contrae el útero, ¿qué debe pasar en el corazón del bebé? Debería aumentar su frecuencia. Debería acelerar. Ok, correcto. Cada vez que hay una contracción, debe haber una aceleración. Eso es lo normal. ¿Por qué? Porque él está siendo exigido. Durante esa contracción se va viendo comprometida la oxigenación y él debe compensar eso con el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que debe pasar. Mírenlo en el trazo que ustedes tienen ahí. Si ven, siempre que hubo una contracción, luego se presenta una aceleración. En ese mismo momento se presenta una aceleración. Si en algún momento no se presenta aceleración, sino todo lo contrario, se cae la frecuencia cardíaca fetal, ahí hay un problema. Es decir, si en vez de tener el papel de arriba, la parte de los latidos por minuto, en vez de tener todas esas montañitas o esas lomitas hacia arriba, las tuviera hacia abajo, diríamos que hay una cosa que se llama desaceleraciones intraparto, o se llamaba, ahora ya le cambiaron el nombre como todo. ¿Qué lo están viendo en esa gráfica que tienen ahí? La parte de abajo representa la contracción, la parte de arriba representa la desaceleración. ¿Sí me entendieron ahí? Sí, doctora. Hay diferentes tipos de desaceleración, como se los pusieron las compañeras ahí. ¿Cómo se llamaban antes? DIPS 1, DIPS 2 y DIPS 3. Así se llamaban antes.
ahora, ¿cómo se llama? DIP cefálico, que es el DIP 1. El DIP 2 es un DIP. De una desaceleración placentaria. Y el DIP 3 o DIP variable es el que pertenece a las alteraciones del cordón umbilical. Para que lo entiendan, las desaceleraciones grado 1 no tienen ninguna clase de importancia, son simplemente compresión de la calota fetal durante el trabajo de parto. Quiere decir que esa cabecita del bebé ya está metida dentro de la vagina y ya la paciente va a parir, no más. Eso es lo único que quiere decir. El DIP 2 quiere decir que hay un problema placentario, cual no sabemos, pero hay un problema placentario que está desencadenando esa desaceleración. Y el DIP variable o DIP 3 quiere decir que hay un problema en el cordón umbilical que está causando esa desaceleración. ¿Correcto? Sí, doctora. Sí, doctora. Vale, entonces continúe, doctora, explícame lo de los DIPs. Eso es facilito. ¿Cómo sé yo cuál es uno, cuál es el otro y cuál es el otro? Doctora, yo tengo una pregunta. Doc. Sí, dime, doctor. Doc, entonces estaríamos hablando de una prueba estresante positiva. ¿En qué casos? Cuando hay desaceleraciones. Cuando hay la presencia de desaceleraciones. Cuando se trata de una prueba no estresante, yo digo que es categoría 1, categoría 2 o categoría 3. Categoría 1 es que está todo ok, todo bien. Categoría 3 es que está todo mal, algo pasa. Y categoría 2 es que no tengo ni idea, ni de si está bien o está mal. O sea, ¡ja!, no sabemos. Hay que volverlo a repetir. Y la sospecha... ¿Sí? Perdón, doctora. ¿Y cuándo vamos a sospechar de una prueba de que se encuentra bajo estrés el feto? ¿Cuándo sospechamos? ¿Cuándo estas desaceleraciones están presentes o cuando estas desaceleraciones pueden estar de forma intermitente? No. Ahora te digo cuáles son los criterios. Ya vamos a hablar de esa parte para decir que es positivo o negativo. Esta prueba estresante es positiva cuando hay algo malo. Y es negativa cuando todo está bien. Es la misma vaina que si le hiciste una prueba, si te hiciste una prueba de VIH y te sale positiva, estás en la olla. Pero si te hiciste una prueba de VIH y te salió negativa, estás bien. Así mismo es el monitoreo. Si te salió positivo, la prueba estresante, pues. Si te salió positivo, estás en la inmunda. Busca tierra alta. Si te salió negativo, quiere decir que estás súper bien. ¿Entendido? Ok, doctora. Bien. Dale, doctora, vamos a continuar para que le contestemos al doctor la otra parte de la pregunta. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de lo que son las desaceleraciones. Las desaceleraciones se van a caracterizar principalmente porque van a ser la caída de esta frecuencia cardíaca fetal, que, o sea, va a caer por debajo de la línea basal en más de 15 latidos por minuto, y que esto va a tener aproximadamente una duración que van a ser de 15 segundos. Vamos a encontrar que existen diferentes tipos de desaceleraciones, como lo había comentado la doctora. Dentro de estos encontramos las desaceleraciones tempranas, que también se conocen como los DIPs 1. Estas se van a caracterizar principalmente porque al momento en que ocurra esta desaceleración, se va a producir el pico máximo de la contracción. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser como consecutivas o van a ir de la mano. También vamos a encontrar que cuando hay presencia de estas DIPs 1 o estas desaceleraciones tipo 1, estas pues no se tienden a asociar con lo que es la presencia de una hipoxia fetal. Es decir, que lo más común que nosotros podemos sospechar cuando hay presencia de estas desaceleraciones es porque, como lo había comentado la doctora, porque va a haber una comprensión de la cabeza fetal. También vamos a encontrar lo que son las desaceleraciones tipo 2 o DIPs 2, que estas también se conocen como las desaceleraciones tardías. Estas se van a caracterizar porque aquí pues ya pues tiende a variar
porque aquí no se va a producir este descenso en relación a la contracción, sino por el contrario, el descenso se va a producir luego de que se genera la contracción. Es más, se tiende a producir 30 segundos después de que se produce el pico de esta contracción. Cuando ocurren estas desaceleraciones tipo 2, aquí sí tenemos que relacionarlo con la presencia ya sea de una insuficiencia uteroplacentaria o una hipoxia fetal. Y por último encontramos las DIPS 3 o las desaceleraciones variables, que estas se caracterizan porque va a ser lo mismo, es decir, va a ser una caída de esta frecuencia cardíaca fetal de 15 latidos por minuto en más de 15 segundos, pero estas se van a caracterizar porque aquí estas pueden o no estar acompañadas de las contracciones uterinas, es decir, pueden aparecer ya sea pues al inicio, durante la contracción o incluso después de la contracción. Normalmente cuando se producen este tipo de desaceleraciones se tiende a relacionar con lo que es la compresión a nivel del cordón umbilical. Y pues doctora, no sé si digo las prolongadas y la del patrón. O nada más esas tres. Dejemos en esas tres. Doctor, ¿te contestó la pregunta la doctora? Sí, doctora, ya me quedó un poco más claro. Perfecto. Entonces, ya sabemos que si encontramos una desaceleración tipo 1, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer si encontramos una desaceleración tipo 1? Salimos en bombas corriendo a buscar la camilla para atenderle el parto a la paciente o a llevarla al lugar donde le vayamos a tener el parto para que no nos vaya a parir sola en la cama, porque ahí sí nos echan del trabajo. Eso es lo que va a pasar cuando veamos una desaceleración 1. Si vemos una desaceleración o un DIP 2, una sola no me dice nada. ¿Qué me dice o qué me da a entender a mí que es positiva cuando hay más de dos? Más de dos en 10 minutos. Entonces, ahí tenemos la imagen justo que está en el segundo cuadrito de izquierda a derecha de la representación gráfica de un DIP 2. Si ustedes se dan cuenta, apenas está pasando la contracción, enseguida empieza a disminuir o empieza el descenso de la frecuencia cardíaca fetal. Luego vuelve y se recupera normal, y cuando vuelve a pasar la siguiente contracción, vuelve y aparece entonces la desaceleración. Esa es la principal. Y la otra, que es el DIP variable o el DIP 3, no va a tener relación alguna con la contracción uterina, es decir, la frecuencia cardíaca fetal se cae en cualquier momento, se cae al inicio de la contracción, durante la contracción, después de la contracción, sin ninguna contracción, se cae en cualquier momento. Eso es un DIP variable y es aún más peligroso, ¿vieron? Todavía el placentario da un poquito de tiempo de actuar, el otro es más complicado, ya les dije, es de origen del cordón umbilical. Entonces ya saben qué es lo que van a encontrar y lo que les va a hacer pensar que es positivo es cuál, la imagen 2 y 3 de estas que están viendo acá. La 1 no les genera ninguna clase de problema. ¿Entendido? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, doctor Oscar, cuéntame. Tengo una pregunta en el caso de que pues, se detecte un DIP 3 y pues esté pensando en lo de la lo de la circular de cordón posiblemente, si ya comenzó el trabajo de parto, ¿se debe dejar seguir o se puede? No. Esto, el 2 o el 3 son signos de que hay que interrumpir el embarazo. Okay. Hay que interrumpirlo de inmediato por vía alta. Hay quienes se arriesgan de pronto con un DIPS 2 y hacen un, dependiendo obviamente de qué tan avanzado esté el trabajo de parto, y ponen, ¿cómo se llama eso? Forceps y cosas de esas, pero no. Cuando usted se encuentre ante una de estas imágenes, usted lo que tiene que hacer es inmediatamente ubicar al ginecólogo para que el ginecólogo le diga qué van a hacer, cómo van a terminar la gestación, pero eso no procede. Pues por lo menos tú me presentas a una paciente con un monitoreo así y va, pero como por entre un tubo para el quirófano. Eso no va más. Ah, ok, doctor. Gracias. Vale. Dale, doctora, continúa, porfa. Listo. Pasa, Kelly.
Bueno, acabamos con... Seguir con esa parte, pero bueno, si quieres, dile y pues yo sigo. No hay problema. Continúa, doctora Laura. Ah, bueno, en cuanto a las indicaciones pues, que tenemos para realizar el monitoreo fetal, vamos a tener pues, que se va a indicar en aquellas situaciones en las cuales puede estar comprometido el estado de oxigenación fetal, como por ejemplo puede ser en los desórdenes hipertensivos, como la preeclampsia, cuando existe la diabetes, cuando hay un déficit del crecimiento fetal, también cuando tenemos la presencia de embarazos múltiples que presenten pues, algunas complicaciones, si hay un embarazo postérmino, es decir, que se extendió más allá de la fecha, si tenemos antecedentes de pérdida del embarazo o complicaciones previas, si hay una disminución de los movimientos fetales o si hay problemas con el crecimiento, si hay la presencia pues, de polidramnios o de oligodramnios, o si se encuentra una sensibilización al RH. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues el test basal o monitorización no estresante, pues prácticamente es lo que venimos hablando, todo lo que nos ha explicado la doctora, que pues este test, aquí vamos a observar el estudio de lo que son las variables de la frecuencia cardíaca, como ya vimos, desaceleraciones, aceleraciones, la frecuencia cardíaca fetal, pero este se va a dar en condiciones normales, es decir, no va a haber ningún estrés ni para la madre ni para el feto. Entonces, bueno, pues el objetivo obviamente es identificar si nuestro feto está sano y en caso de que se encuentren algunas anormalidades, poder actuar a tiempo y corregir eso. Pues va a estar indicado en embarazos de alto riesgo, obviamente, y pues la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia nos dice pues que se recomienda en los embarazos normales de bajo riesgo obstétrico, pues para poder evaluar el estado fetal. Este va a ser un test práctico, sencillo, de fácil interpretación, no va a ser invasivo y tampoco va a producir ni efectos secundarios ni contraindicaciones. Pasa a la siguiente diapositiva. Kelly, pasa, por favor. Y ahora sí. Bueno, entonces, pues, las variables estudiadas fue las que ya también mencionamos anteriormente, las características de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, si hay la existencia o no, pues, de las aceleraciones transitorias en respuesta a los movimientos fetales, o si hay la existencia o no de las aceleraciones transitorias de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta, pues, a contracciones uterinas espontáneas. Ya sabes pues, que la existencia de esas aceleraciones transitorias durante este test pues, nos van a indicar la presencia de aceleraciones y pues, esto se va a conocer con el nombre de reactividad. Entonces, pasa a la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la variabilidad, pues que también nos explicaba la doctora que iban a ser esas oscilaciones o fluctuaciones rápidas de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, va a haber una clasificación para esa frecuencia cardíaca fetal. Entonces, se habla de tipo 0 oscilente cuando es menor a 5 latidos por minuto, de tipo 1 ondulatoria, pues cuando es de ondulatoria baja, perdón, de 5 a 10 latidos por minuto. Tipo 2 ondulatoria de 10 a 25 latidos por minuto y tipo 3 saltatoria cuando ya es mayor de 25 latidos por minuto. Los ascensos transitorios pues, de la frecuencia cardíaca fetal van a ser como aquellos aumentos que van a ocurrir en la línea de base y van a ser dados en forma transitoria y pueden estar asociados a múltiples causas. Y ya pues los movimientos fetales, este es un parámetro importante y la asociación de estos movimientos con las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, pues van a ser el punto más importante, pues ya que de acuerdo a estas, pues ya el test vamos a decir que es reactivo o no reactivo. Entonces, pues para la técnica de cómo debemos realizar esta prueba,
La posición de la paciente es importante. Esta se debe encontrar semisentada o en decúbito lateral. Y debemos evitar lo que es la posición de cúbito supino, pues para evitar que se produzca algún síndrome hipotensivo. La paciente no debe acudir en ayunas a realizarse el test, ya que se ha demostrado pues, que los movimientos fetales van a ser más frecuentes tras la ingesta de comida, sobre todo pues, de glucosa. En caso de que la paciente sea fumadora, debe haber un intervalo de tiempo entre el último cigarrillo que fumó la paciente y la realización del test. Este debe ser pues, de al menos de una hora, ya que se ha comprobado pues, de que esto va a producir efectos negativos tanto para la frecuencia cardíaca fetal como para los movimientos fetales. En caso de que nuestra paciente esté sometida a un tratamiento farmacológico sedante, pues ella debe manifestarlo. Y en caso de ser posible, la prueba se debe realizar antes de la toma de este medicamento. La prueba pues, debe tener, como ya nos había dicho la doctora, un mínimo de 21 minutos, puede ser de 21 a 30 minutos. Y pues si tras este periodo ya la paciente cumplió con todas estas condiciones, ya podemos pues, proceder a evaluar nuestro resultado. En caso de que no se hayan presentado los suficientes movimientos fetales, aquí debemos proceder como a estimular el feto. Puede ser como palpando el abdomen materno, por decirlo así, como con el objetivo de despertarlo, o ya sea pues administrándole una solución de glucosa a nuestra paciente. Ya después pues, de que realicemos esto, va a ser como necesario esperar 20 minutos pues, para volver a realizar el test y poderlo valorar. Entonces, en cuanto a los resultados pues, que obtengamos, vamos a tener un patrón reactivo y no reactivo. Entonces, se dice pues, que el patrón va a ser reactivo cuando la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal va a ir de 120 a 160 latidos por minuto. La variabilidad va a ser mayor a 6 latidos por minuto. Los movimientos fetales se van a encontrar presentes, mayor a 5 en 20 minutos, cuando las aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal van a estar presentes y cuando la amplitud va a ser mayor a 15 latidos por minuto y la duración mayor a 15 segundos. Y hablamos de un patrón no reactivo cuando los movimientos fetales van a estar ausentes menor a 5 por 20 minutos, en 20 minutos, perdón, cuando las aceleraciones no van a estar presentes, cuando la amplitud va a ser menor a 15 latidos por minuto y cuando la duración va a ser menor a 15 segundos. Esa sería pues la interpretación de nuestro test no estresante. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno. Ya ahora vamos a hablar de lo que es... ¿Puede pasar la doctora? Porque pues básicamente es lo... Exacto. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Sí, bueno, ya... Esto lo habíamos hablado. Exacto. Sí. Por favor, sí, continúa. Sí, continúa con esta, por favor. Ah, bueno. Entonces, ya aquí vamos a hablar de lo que son las contraindicaciones por las cuales no vamos a poder realizar pues, la prueba de tolerancia a la oxitocina, que ya sabemos que es la prueba estresante. Entonces, en las absolutas vamos a encontrar que hay una cesárea corporal previa, una placenta previa, que haya ruptura prematura de membranas, que existe hipersensibilidad a la oxitocina o que esté un parto vaginal contraindicado. Y en cuanto a las relativas, encontramos la amenaza de parto pretérmino, la gestación múltiple, incompetencia cervical o polidramnios. Entonces, ¿cuándo está indicado? Pues la realización de esta prueba estresante. Cuando nuestro test no estresante nos dio un resultado no reactivo. Y cuando ese test no estresante
tuvo patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, bueno, para llevar a cabo pues este procedimiento debemos estar en un ámbito hospitalario y en el área donde estemos se debe tener acceso pues para realizar una cesárea en caso urgente pues que se necesite. Bueno, se va a realizar una monitorización cardiotocográfica previa durante 10 minutos para así poder valorar cómo se encuentra la frecuencia cardíaca fetal antes de que administremos la oxitocina. Bueno, luego de este monitoreo ya se va a proceder a instaurarse pues la perfusión endovenosa de oxitocina y esta se va a administrar con dosis crecientes por medio de bomba de infusión. Entonces, la dosis inicial va a ser de 1 mililitro por minuto y ya después se va a ir doblando la dosis cada 10 minutos hasta que logremos conseguir 3 contracciones de 35 a 40 milímetros de mercurio en 10 minutos. Entonces, se debe suspender ya la perfusión de oxitocina cuando ya hayamos conseguido pues, la dinámica uterina apropiada o en caso de que aparezcan patrones patológicos de la frecuencia cardíaca fetal. Y ya pues la monitorización la vamos a mantener hasta que ya hasta que desaparezca pues la dinámica uterina. Pues, ¿cuándo se dice que la prueba es positiva y cuándo es negativa? Bueno, la prueba es negativa cuando hay la ausencia de desaceleraciones. Y la prueba va a ser positiva cuando se encuentra la presencia de desaceleraciones tardías, como nos estaba explicando la doctora. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver pues como la diferenciación entre la monitorización continua y la auscultación intermitente. Entonces, sabemos pues que la auscultación intermitente más que todo pues va a estar recomendada en aquellos embarazos de bajo riesgo, pero esta pues nos va a proporcionar como una información muy limitada, además pues de que va a ser poco práctico. Entonces, la monitorización, pues como ya sabemos, nos va a brindar pues una mayor información y precisión en cuanto a lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca fetal, lo de la variabilidad, aceleraciones. Y por lo tanto, pues también esta incide pues en que haya una reducción de lo que es el riesgo, pues, de riesgos adversos en el feto. Bueno, pasa a la siguiente, por favor. Doctora, ¿yo podría continuar? ¿Se escucha el ventilador? Doctora, ¿qué tanto le falta? Porque ya tenemos que suspender para poder pasar al quiz. Faltan como 5 diapositivas, pero igual no, creo que el tiempo está un poquito... Sí, está como corto. Yo pienso que mejor suspendamos aquí. Igual eso es lo mismo que ya habíamos hablado, categoría 1, categoría 2. Entonces, pues no hay mucho que haga falta allí. Lo único que quedaría haciendo falta sería lo de la parte de la ecografía. ¿Sigue, por favor? No, eso no. Todo eso ya lo pasamos. ¿Sigue? El perfil biofísico fetal es el único que hace falta. Entonces, me parece importante verlo. El martes antes de la clase, pasamos estas 3 diapositivas y pasas tú, ¿te parece? Ok, está bien. Vale, gracias. Entonces, chicos, ya tienen en la otra plataforma, ya tienen listo para que los que deseen, pues entren. Listo, doctora, muchas gracias. Bueno, buena tarde a todos. Gracias. Ok, doctora, hasta luego. Estudien muchísimo, recuerden el examen el miércoles, chicos.
Doc, me regala 5 minuticos a mí aparte para una pregunta de sufrimiento fetal. ¿Sí? Que... Claro, claro, cuéntame. Dame un segundito, a ver si puedo ir proyectando la diapositiva. Hasta luego, doctora. Hasta luego, buena tarde a todos. Dime, doctora, cuéntamelo. Doc, es que hemos tenido pequeños inconvenientes con ese tema de sufrimiento fetal, porque no sé si usted, esa es una de las preguntas que quería hacerle, corríjame, que usted sabe que ya eso, sufrimiento fetal, ya eso supuestamente, ya eso, y que no se usa la palabra. Sí, pero es la misma. Ajá, exacto. Uno miraba y como que terminaba haciendo lo mismo, porque todo en pocas palabras se reducía en la, en la, en lo que vendría siendo la pérdida del bienestar fetal. Entonces, ajá, empezando por ahí, yo tenía esa pequeña duda con la, con respecto a la miércoles, déjeme que no se me proyecte en la diapositiva. No, no, no le sale, ¿verdad, doctora? No, mi amor, nada. Ay. Permítame un momentico. Ok. Déjenme ya hacer, a ver, sí, compartiendo pantalla, sí. ¿Ahí la ve, doctora? No, y ahora sí. Ya. Eso fue literal una recopilación de muchos PDFs, porque en los libros estaban full, un poco desactualizados la parte esa del sufrimiento fetal que les había dicho. Uh-huh. Entonces, como que... Ahora se llama estrés fetal no satisfactorio. Pero es la... ¿Ahora se llama cómo, disculpe? Estado fetal no satisfactorio. Eso era lo otro que le iba a preguntar, porque, o sea, ah, o sea, según la literatura que uno encuentre, pues da distintos nombres y da distintas uh-huh. explicaciones de por qué se llama así. Entonces, ajá, esa era una de las dudas en por respecto eso te a la digo, definición. Es la misma vaina, solo que le cambiaron el nombre, mamá. Okay. ¿Qué vamos? Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Perdóname que te interrumpa, claro. Sobre todo del crónico. El agudo lo vamos a dejar para... Perdón. Al revés. Vamos a hablar sobre todo el agudo, porque el crónico es una restricción del crecimiento intrauterino y eso lo vamos a ver en un tema aparte. O sea, cuando lo pones esta diapositiva, tú vas a decir, bueno, hay este y este otro. Este consiste en esto y este consiste en esto otro. Pero en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el agudo. Ya. Ok, listo. Bueno. Doctora, pero el agudo es el mismo órbito, ¿eh? No. No es el mismo óbito, termina en óbito, que es otra cosa. Ah, ok. Porque también estuve leyendo algo así que o sea, concluía con un órbito. Órbito no, óbito. Óbito fetal, que está dentro de lo que vamos a hablar también. Pero... Sí. Bueno. Bueno. Doc, en el caso de la etiopatogenia, pues yo puse aquí varias etiopatogenias, varias causas, pues ya eso uh-huh. se explicará, las fetales, las uterinas... Y uh-huh. Con respecto a la fisiopatología, Doc, esa era otra duda que tenía. Porque usted especificó la parte de fisiopatología, la explicación de la cascada que sucede en la parte de la parte fetal, y también creo que decía sobre los mecanismos contrarreguladores. Uh-huh. Ah, ok, listo. No está ahí entonces. A ver. Sí, eso es básicamente... No tenemos que volver a hablar de monitoreo fetal, porque pues, okay. Ya lo vimos hoy. De pronto, sí. Si quieres tocarlo. No. ¿Perdón? Precisamente, o sea, en esa parte, eso pensé ahora que comenzamos a dar el tema, porque es lo mismo. O sea, las cosas que ya habíamos, que estaban ahí. Exactamente, es lo mismo, no tenemos que pues como repetir y repetir, no, simplemente vamos a decir, bueno, en este caso hacemos el monitoreo, vamos a encontrar un este tal cosa, vamos a encontrar tal otra, ya sabremos a qué hacemos referencia. Okay. O sea, esas diapositivas las recortamos y hacemos como que un resumen de lo que se habló hoy y lo que vamos a buscar y encontrar.
Exactamente. Okay. Yo tengo una pregunta, porque, o sea, hay un ítem que dice relación de los hechos en el intraparto con deficiencias neurológicas posteriores, pero, o sea, con respecto a eso, no he encontrado así una información como específica. No, no, quédate tranquilo con eso, relajado, no hay necesidad. Vale. Qué bueno, ya esto, ya tú sabrás que lo tengo que recortar. Bueno, las diferencias. Uh-huh. Ok. Ajá. ¿Ya ese es otro tema? Sí, ya ese es el siguiente tema que nos toca. Sí, lo tienen clara. Solo les falta pues quitar lo que está sobrante ahí. Sí. 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 Sí, eso es importante. Conducta. La sí. Conducta sí, como era bastante amplia, pues hicimos varias diapositivas para tener, o sea, para dividirlo según lo, según las la secuencia. La pocas palabras. Uh-huh. Exacto. David, ¿qué te puedo servir? Ya, doctora, sea que pueda hablar con usted en privado, por favor. Sí, claro, si quieres, me escribes al chat o cómo quieres hablar conmigo. Será por WhatsApp, puede. Ah, sí, claro. Vale. Sí. Listo, esas son las diapositivas que tenemos para sufrimiento fetal. Ok, me las envías para verlas bien en detalle. Aquí las vi así uh-huh. como de rapidez. Okay. Por favor, me las envías y yo te, si tengo algo que corregirte, te lo digo por el correo, si no, pues ya. Ah, pero entonces ya se lo mando, o sea, ahora recorto, hago el resumen. Exacto. Exactamente. Listo. Vale. Bueno, listo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, entonces. A ti. Cuídense mucho. Gracias. Bueno.